Big Chanacoga, como se diría en el español. ¿Para qué? Para tener una mejor agilidad, para el sueño, para que no les gane el sueño. Vamos a probar, a que vean con sus hojitas. De abajo.
muestra la diferencia de la llama y la alpaca. Acá tienen fotos, miren ustedes. La diferencia, alpaca y llama. La alpaca, si ustedes pueden ver, por la lana luce un poquito más corta. Es más pequeña, incluso la facha, la cara es también pequeña. Mientras ustedes ven que la llama, las orejas son más largas, su cara no es tan gorda como la de la alpaca y es mucho más prolongada. Inclusive, la llama es mucho más grande que la alpaca. Dentro de lo que es la alpaca, tenemos dos variedades. Lo que están viendo acá, esta foto de acá, es una alpaca común. Pero la alpaca más fina sería esta, que luce como un hippie. Esa es la alpaca suri. Usualmente las alpacas habitan dentro de lo que son las zonas húmedas, los bofedales de la zona. La lana de la alpaca es considerada la segunda más fina después de la lana de vicuña. Y lo que es la llama, sí se come, pero solamente en carne deshidratada o carne seca, como lo que se le conoce como el charqui. Pero dentro de lo que es la carne fresca, les recomiendo lo que es la carne de alpaca en chibay, que es la segunda que tiene bajo colesterol, después de la carne de cuy, ¿cierto? Dentro de lo que es los colores de la alpaca, si ustedes ven alpacas van a encontrar un promedio de 4 a 5 colores, pero si ven bien a las alpacas vamos a encontrar un promedio de 20 variedades de colores de alpaca, de diferentes tonos. Acá tengo unas muestras de lo que es un poco lo que es la lana de vicuña. ¿Vas pasando? ¿Qué? Lo que es baby alpaca. Hola, hola, sí, vicuña. Oh, vicuña. Bebé. Vicuña, esto es alpaca común. A ver. Oh, sí, se diferente, ¿sí? Este llama. Ese es de la otra. Se dibuja el llama. Baby llama. ¿Qué? La diferencia, para que puedan mirar, lo que es vicuña, mucho más suave que lo que es la baby alpaca o la lana de la alpaca común. ¿Sí? ¿Sí? Este es baby y esto es llama. Perdón, alpaca común. Alpaca común y este es baby y eso es llama. El baby, a ver, van a tocar. ¿Por qué le dicen baby? Baby alpaca porque es la primera esquila de la lana. Ah, la primera esquila es lo más fino de la alpaca. Ya después se torna un poquito más tosca. Y lo que es ya la llama. Como pueden observar, es mucho más tosca, ¿verdad? Llama, sí, más. Se ve más grueso. Ahora, los colores. Uy, está lloviendo ya de la piel. Ok, dentro de lo que son los colores, miren. Son un promedio de 20 variedades de colores naturales. Ellos son de color natural de la alpaca. Salmón de la alpaca. ¿Ok? Porque, o si vos sabés regatas, salmón sangre, o si es color. Après, si vos regatas, previa, ya a poco de pan. ¿Ok? Los 20, aproximadamente 20 colores, 25 colores que tiene lo que es la alpaca. Ahora, también les hablé un poco a los compañeros que algunas veces las llamas y las alpacas se mezclan, o sea, se cruzan. Ese híbrido, ese nuevo cruce es conocido como guarizo. Este guarizo es un poco más corpulento que la llama, que la alpaca, y lo utilizan generalmente para el transporte, ¿no? Para hacer sus viajes. Recuerden que la gente de la zona viaja, entonces para llevar sus cosas utiliza estos guarizos. Entonces tenemos vicuña, alpaca. Entre las alpacas tienen dos variedades que les dije, común y huacaya, y lo que es el, ¿qué otro nombre les dije? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes? Vicuñas. Suri. Es un tip. ¿Ok? Le melange, guarizo, la mezcla de guarizo, lo que es el guanaco. El guanaco al igualmente está protegido por el gobierno, al igual que la vicuña, pero está en peligro de extinción. La población acá dentro de lo que es la reserva, acá nomás estaríamos hablando un promedio de 100 a menos guanacos. Porque igualmente, al igual que la vicuña, es una caza discriminada. El guanaco es un poquito más corpulento que la alpaca, pero un poquito menos que la llama, ¿no? Y el color generalmente es oscuro. El guanaco, que sí o sí,
protegía a verle gobernar con la bicón, ¿ok? Me, la población decía el equipo solo decía la danza, la reserva y la san, son, ¿viste? No, ansan, ansan, ¿sí? Ansan, solo ansan. De Guanaco. Guanaco, sí, ¿ok? Y le hago de personas que mata, que destruye la bigoña, el guanaco sumo por la ley. La lana, la. Oui, il est plus cher. Ah, mais si il est plus cher.
va la primera, ¿ok? Y después.